es para mí un honor encontrarme hoy aquí y poder compartir unos momentos con el Servicio de Información de la Guardia Civil. Es un honor venir y felicitarles por el éxito de la operación que tuvo lugar ayer con la detención de José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera. Felicitaros calurosamente por el esfuerzo, por el trabajo de esta operación y de todas las que venís desarrollando durante tanto tiempo y que han contribuido de una forma eficaz y efectiva a la derrota de la organización terrorista ETA por parte del Estado de Derecho. Y en ese sentido, el Estado de Derecho no cejará en perseguir el conjunto de actuaciones criminales cometidas por la organización terrorista ETA, no cejará de investigar hasta que encontremos y podamos solucionar y resolver todos los atentados terroristas, y evidentemente tampoco cejaremos de perseguir al conjunto de responsables criminales, miembros de la organización terrorista ETA, con el fin de que puedan responder de aquellas responsabilidades penales que procedan. Un recuerdo a las víctimas y dejarme a las víctimas del terrorismo de ETA, un recuerdo que lo tenemos permanente también a las asociaciones de las víctimas del terrorismo de ETA. Debemos, fundamental y esencialmente, que todos los que estamos aquí y todos los que están fuera de aquí podamos ejercer y seguir ejerciendo nuestros derechos y libertades en paz y en libertad. Muchas gracias. Buenos días. Como muy bien ha dicho el ministro, en el día de ayer, 16 de mayo de 2019, ha sido detenido el miembro de ETA en situación de requisitoriado, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, conocido como Josu Ternera, en la localidad francesa de Sallanz. No obstante, sí que puedo afirmar que gracias una vez más a la excelente colaboración existente entre la DGSI francesa y la Guardia Civil Española, se ha podido culminar con éxito esta operación. Uno de los ejes de trabajo del Servicio de Información de la Guardia Civil pretende la localización de los miembros de ETA con causas pendientes de cumplimiento para proceder a su detención allí donde se encuentre. Y comprenderán ustedes que Josu Ternera era uno de los primeros objetivos. Por su trayectoria criminal, por su componente de icono para los miembros de la banda y, finalmente, por la confirmación sobre su importante papel dentro del aparato político, llegando a participar en el comunicado difundido por ETA en mayo de 2018 al anunciar su desaparición.